bueno, buenas tardes chicos. Ustedes saben que soy la alcaldesa del municipio escolar y vamos a comenzar con este nuevo proyecto, que es el periódico, que es la radio escolar, que es para que ustedes nos comuniquen los problemas que pasa aquí en la institución educativa. El municipio escolar está para apoyarlos en todo lo que ustedes necesitan. Es una organización de estudiantes y que les ayuda. Muchas gracias. Bueno, le dejo con mi regidor, con un alumno que va a hacer una poesía. Voy a llamar a la... Buenas tardes a todos. Hoy día voy a hacer una poesía a mi querido colegio. En nuestro querido colegio se creó con un gran optimismo que se llama nuestro colegio Héroes del Alto Cenepa, se le llamó. Nuestro colegio nació junto a nuestra bandera bicolor y con el rojo y blanco te quiero decir que eres el mejor. Aquí llegué con solo apenas 4 años de edad y sin darme cuenta han pasado otros más y lo he disfrutado con mucha felicidad. Soy Américo Romero y quiero decirte que eres el mejor. Hoy está el aniversario y por eso lo queremos celebrar, para que hoy y siempre sigas ocupando el primer lugar. Al ritmo del optimismo vamos todos a trancar, derrotar el pesimismo siendo nuestra visión progresar. Con todos nuestros sueños y anhelos, quiero a los 400 gritar, que viva nuestro colegio, Héroes del Alto Cenepa. Que Dios los bendiga a todos los directores y profesores. Gracias. Muchas gracias, Américo. Ahora le voy a dejar con mi regidor, Eric Paguara, porque va a hablar sobre los derechos de los niños. Todos los derechos que ustedes pueden decirlo, ¿sí? A ver, Eric. Buenas tardes, compañero. Yo me llamo Eric Paguara. Y hoy me tocó voy a hablar sobre los derechos de los niños. El niño, cada niño tiene una identidad. También tiene un derecho a jugar, derecho a tener una buena familia, a tener buenas actividades y a tener una buena institución educativa para que aprendan mucho más. Bueno, los derechos del niño son derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a tener a ir a aprender a la institución educativa. ¿Alguien sabe algunos derechos más del niño? ¿Nadie? Opinen. Derecho a la vida. Derecho a la recreación. Derecho a la identidad. ¿Qué más? ¿Derecho a qué? Ya. ¿Otro? Tener un nombre. ¿Qué les gustaría? A que no te obliguen a trabajar, porque ustedes deberían aquí en la institución educativa estudiar. ¿Van a participar en la noche de talentos? ¿Ya? ¿Canto van a bailar? A ver, Andrea, ¿nos podrías hablar algo sobre lo que vas a hacer el día de noche de talentos? ¿No van a bailar? ¿Y qué música van a bailar? Que es la alcaldesa de la institución. Ella me representa a todos ustedes.
todas las inquietudes, todas las cosas que tienen que tratarse para que justamente... Ahí nomás lo unes tú con tu manito y ahí. Me gustaría votar en la institución. Ya, ahí está. Ella les puede escuchar y no voy a dejar de llegar a nosotros. Naomi, por acá. Vamos a... Justamente tenemos la señora Naomi, de secundaria. Felicitarla por el esfuerzo que está haciendo, por el empeño que pone en su cargo. Sí, no, es una responsabilidad que tiene, tenemos que trabajar estrechamente, conjuntamente con la dirección, los docentes, para implementar proyectos en beneficio de todos los estudiantes. Gracias. Ya, gracias, aplauso. A ver, de igual manera le damos la palabra a Naomi, a ver qué es. ¿Qué palabra está emocionada en este momento? Ahora, por el aniversario del colegio. Muchas gracias, director, subdirectora, por haberme dado este gran cargo, porque es una gran responsabilidad. Y quisiera de que ustedes, como alumnos de nuestra institución educativa, me apoyen en este gran cargo, porque yo sola no voy a poder que nuestro colegio sea mejor. Y quisiera que sus opiniones de ustedes me digan a mí y a mi municipio escolar para que nuestro colegio sea el mejor. Muchas gracias. Nos va a representar en todas las actividades que va a tener la institución y merece todo nuestro respeto. Ella va a velar por los intereses de ustedes como estudiantes en la institución educativa y desearte a ti, éxito, para esta nueva alcaldesa y que puedas trabajar conjuntamente con los directivos y todo el personal en ayuda de todos tus compañeros, tanto a nivel inicial, primario y secundario. Fuerte palma para la alcaldesa, por favor. A ver, no escucho las palmas. ¿Cuántas palmas? A ver, muy bien. Acércate con tu alumno, que no quiere cantar por timidez. Ya, Naomi, ya. A ver, chicos, tenemos un compañero más del nivel primario, Laura de la persona Gilda, que nos va a dar una pequeña canción, una parte de la canción que él quiere transmitir el día del aniversario. Ya, me voy a un poquito nervioso, démosle un poquito de aliento. Siguiendo la vida, que estamos que nos volvía, el día más de tres días, que no quería comer, era corriente y cálmelo, el perro que lo refiero, que niño. Directora, que además tiene preparada para la noche de talentos también. A ver. De igual manera presentamos a otro compañero también de la profesora Gilda, ¿tu nombre, mi amor? Regidor. Bien. Nos va a dedicar una entrevista, ¿no? No, va a entrevistar a la... Va a realizar una entrevista a la subdirectora, la profesora Sonia. A ver, mi Sonia. El regidor de cultura, creo que es, ¿no? Pues de derecho del niño. Regidor del municipio escolar, estudiante del quinto grado C, y vengo con el propósito de hacerle una pregunta. Espero que me pueda brindar un poco de su tiempo para saber un poco más a fondo cómo se trabaja en la institución educativa. Mucha amistad y consideración. Y con los niños, que también son madres,
veo en cada uno de ustedes a mi hijo y a mi hija, y quiero que sean bien tratados. Y también hay que poner la disciplina, como todos en casa, para que hagan orden. Bueno, ante todo, quiero contarles que quien habla ha sido exalumna. Yo estudié acá en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, cuando no existía nada en las aulas que están al fondo. Ese cerro, no había ni una casita, y todos nos íbamos al cerro a jugar. Entonces, esta institución es una institución para mí con mucho cariño, con mucha nostalgia. Es algo que espero hacer las cosas bien como directivo. Es volver a vivir una nueva etapa en mi vida, ahora ya madura y adulta. Y quiero bastante la institución, quiero mucho a los maestros, a todos en especial, en los tres niveles. Tengo grandes amigos, puedo decir que estoy haciendo grandes amistades. Y para mí el trabajo con ellos es gratificante. Me tienen respeto como yo a ellos. Y más que todo, una amistad que cada día va creciendo. ¿Cuáles son sus expectativas presentes y futuras? Bueno, mis expectativas en lo que tiene la institución, que aprobemos la evaluación censal, que estemos bien, que el colegio siga creciendo en alumnado, y en mis expectativas personales, que a mí se realice profesionalmente, y que muchas metas que tengo en mi mente sean plasmadas en el tiempo de este momento. Ya, muchas gracias. Gracias por escucharme todos.